Muy buena gente de YouTube, soy Magneto y os traigo aquí un nuevo vídeo para el canal. Estamos aquí en Channel Factory y veréis. Dice, ¿qué haces aquí? ¿Coño, qué haces aquí tú? Y os voy a explicar. Acabo de grabar un vídeo que es de Minecraft, ¿cómo se llama? Minecraft Juegos del Hambre. Y pues soy muy tonto que no he puesto lo de la voz. O sea, para que me escuche el voz. Ahora mismo, este vídeo no tiene voz. Me he ido a editarlo y he visto que no tenía la voz. Entonces digo yo, pues qué mejor que enseñaros lo que he hecho. Mira, básicamente soy yo hablando aquí, ¿vale? Y os voy a decir lo que he hecho, ¿vale? Este es el vídeo estropeado, ¿vale? Lo voy a llamar casi así. Y pues vamos a empezar. Mira, vamos a darle. Aquí estaba yo presentando, ¿vale? Una larga presentación, ¿vale? Estaba yo presentando, diciendo que iba a editar, bla, 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 bla. Y pues aquí yo estaba con este tío que es muy feo, ¿vale? Y pues nos vamos para acá, nos vamos para acá, para ese sitio, para donde nos queráis, ¿vale? Vamos a dar una vuelta por aquí, para acá. Ya llevo 23 segundos, lo pone ahí abajo, ¿verdad? Y ya me estoy dando cuenta yo que era como el mirón, ¿vale? Que no estaba jugando la partida, me unía a la partida ahí. Y pues me puse a la vuelta, ¿vale? No lo estoy contando yo, esto es, lo estoy contando yo, ¿vale? Ahora mismo como la historia, esto no se va a pasar ninguna vez más porque voy a dar cuenta, mira, este no sé quién era. Este no me acuerdo de quién era, no, hombre, sí me acuerdo, hombre. Vale, y ahí estaba tirando cohetes, era un poquito más flojo, esto porque ya me está durmiendo, que la mañana aquí en Cádiz. Vale, pues aquí estaba a punto de empezar la partida. Llevamos 1 minuto y 2 segundos, ¿vale? Este vídeo ha durado 9 minutos, entonces llegamos a que se acabe el vídeo, eran unos 10. Mira la mala suerte que estuve ahí, ¿vale? Bueno, ahí no tuve tan mala suerte, porque me tocó un arco y 5 flechas, ¿vale? Ahí tuve yo receptorio, o sea, animado, receptoriano, todo lo que puedo decir. Ahí yo estaba subiendo. Ya había empezado la lucha, ahí no estaba, pues ahí no me acuerdo, estaba mirando las cosas y estaba ahí hablando de que no era así, de que yo qué sé, que somos unos guayos, estos chulos. Yo me sé lo que ha pasado, ¿vale? Porque no voy a ser tan tonto de olvidar lo que ha pasado. Y os digo que no, o sea, que no, ¿vale? Estábamos aquí y no sé lo que estaba haciendo ahí con mi vida, yo no sé lo que estaba haciendo. ¿Qué va? Y ahí asesinaron a uno, ¿vale? Y cuando cogía ese cofre, mira lo que pasa ahora. Fui tan tonto, tan tonto, que es así. Pero no me maté, ¿vale, chavales? No me maté, ¿vale? No me maté. Y seguí con mi vida, ¿no? Ahí apacentando a gente, muy algo. Y yo, pues, me puse a hacer, pues, lo mínimo. Ese hombre, este hombre, mira, este hombre me mató. Fue tan bueno conmigo que nos mató. Dijo, a este pringado de la vida, ay, bueno, hijo de puta. Pero después me conté a un hombre que me hizo la vida gracia. Porque ese se acercó. O sea, mirad, 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 pasó de mí, completamente. Pasó de mí. Y ya no me acuerdo cómo venía. Ese tío estaba por ahí, ¿vale? Y ya me como ese tío es un cabrón. Vale, creo que era ese, ¿no? Sí. Estamos ya ahí tranquilamente, ¿lo veis? Y este no me mató, no me mató, no me quería matar, ¿lo veis? No me quería matar y lo maté. Soy tonto. Y ya, ese vídeo por la espalda, por la mano. Y ya lo digo. Mira por ahí, mira. ¿Veis? Es un cabrón. ¿Cómo ha aparecido un sitio? Dios mío. Me está diciendo esto, es flipante, lo maté. Sí. Bueno. Y yo ahí estuve y me maté. Quedé segundo, me mató, no sé qué queda, a ver si aparece por aquí, qué quedé. Me mató. Me hizo, toma, toma, me mató, o sea, me mató, me mató, me mató, me ¿entendéis? ¿Entendéis? Y pues, mientras yo voy enseñando mis cosas, vale, voy a iniciar esto. Vale, fíjate, quedé tercero, creo que sí, quedé tercero, ¿no? Creo que quedé tercero y gané este, vale, este tío, un perro. Maldito hijo de puta. Y ya vamos con la segunda partida y última partida del vídeo. Estamos aquí
Estábamos aquí, ¿vale? Dando una vueltecita, bla, 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 hablando de mis cositas, que yo no sé lo que estaba hablando ahí, no me acuerdo. Y ese es el que no valía. Ese, no sé si era ese, ¿vale? Y ahí descubrí una cosa que no había descubierto nunca, que era como un de eso, ¿vale? Que se podía dar. La gente estaba como loca para pasar, ¿veis? Pero no podía, no podía. Son tontos que no podían. Entonces me fui yo, lo intenté con ellos, pero no. No me salió la jugada maestra bien. Y vamos a pasar un poquito para que te veas aquí. Que ahí, 10. Y aquí estaba haciendo yo una combinación, ¿vale? De una del vídeo, ¿vale? De una combinación para que se abriera una puerta, pero eso me dijo pos y la y pos y yo para hacer que ponga. Pos y yo lo hicimos, pero no salió bien. ¿Qué da? No salió bien. Vale, seguimos, aquí está a punto de iniciar la partida, ¿vale? Aquí estamos en el nether ya, 3, 2, 1, ¿vale? Mira, chavales, aquí la lié yo, ¿vale? ¿Sabes? Inició la ronda, cogí eso y... ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo puede ser que me hayan quitado las cosas que estaban en mi inventario? O quedaste, o habéis quedado flipado, ¿verdad, chavales? Y ahí esta partida es mi mejor partida porque me encontré con este señor. Diréis, ¿quién es el señor? Mi amigo. Con este señor yo hice grandes cosas que fue ir en su busca y hacer el team. Un equipo. Pero eso no es todo. Ese no es todo porque este chaval también se unió a la carga. O sea, chaval, no digo más nada. No digo más nada. ¿Sí? Somos buenos. Nos fuimos los tres en busca de los malos a capturar cosas. Yo no tenía nada. Yo no he tenido nada hasta una cierta parte. Ahí estábamos para allá, ¿vale? Había un... O sea, yo podía haber matado a este no puedo señalar, ¿vale? Al que caído ahora mismo, no, al que está atrás mía, lo había matado porque estaba totalmente quieto. Pero a este. Al que está con la capa, no, a este. No lo he matado, porque soy bueno con él y digo, qué va, me da pena. Y ahí empieza lo bueno, chaval, aquí empieza lo bueno, ¿vale? Ahí ya estamos intentando los dos, pero vivido un poquito, lo matamos, ¿vale? Nos estamos quemando, yo voy a morir ya ahí, ¿no? No, 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 hombre, que y le doy una a mi amigo Felipe Juan. Al otro no sé qué le pasó. El otro se perdió, ¿vale? Me estaba mirando por ahí para ver dónde estaba ese cabrón, no estaba, se perdió en la búsqueda. Y yo dije, pues, me lo han matado. Pues yo qué sé, no sé cómo se llamaba ya, mírale en otra parte. Y ahí cogí yo ese cofre, cogí mi pico ahí, me lo di todo yo. Y después al hombre este que me dio el pico, le quería dar el pico otra vez, me dijo, no. Vale, listo, vale. Y pues subimos en busca más, en busca. Él cogió ahora mismo, me acuerdo yo que él cogía aquí un cofre. Sí, cogí un cofre de ahí, ¿vale? Estaba abierto, pero yo creo que había cosas porque se iba un ratito en busca del cofre. Ahí. Y ahí empieza, bueno, porque nada más que queda poco, ¿vale? Nada más que quedamos tres, tres chavales, estaba diciendo ya ahí, quedamos tres, tres. Y ahí lo la liaron. Nos fuimos para el centro de la tierra, donde no había nada, no había nadie. Ahí estábamos pues contentos, ¿vale? Y era la no sé qué pasó, ¿vale? Fue todo por rápido. Cogimos las cosas, ¿vale? No había nada, cogí flechas, para arco. Yo no soy mucho de arco, ¿vale? Soy mucho de espada, pero... Y ahí, y cogí una pechera. Pechera de la muerte, pechera de lo que es que era ahí, ¿vale? Y ahí empezó la carga. No estaba tan equipado para luchar, entonces un hombre llamado Juan Felipe Luis III va a aparecer. Espérate. Esperarse un momento. Ahí está. Apareció el que me mató antes. El que me mató antes, ya me acuerdo. Y ahí ya no la lío, pues yo fui a por él, iba a tirar un encantamiento, ¿vale? Pero yo no puse cometerme y morí quemado. Mi amigo me intentó ayudar, me intentó vengar, pero no estaba bastante
equipado. ¿Y sabéis lo que pasó? Lo dejo ahí. No pudo más. Luis, hijo de puta, vete a la mierda. Bueno, pues este ha sido el resultado de mi partido, ¿vale? No ha sido. O sea, hemos quedado en las dos partidas los terceros. Espero que os haya gustado, ¿vale? Que veáis el vídeo de la recopilación del vídeo, del vídeo de la recopilación del vídeo. Que espero que os haya gustado esta recopilación. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, weis!